Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Y hoy estamos en Clash Royale porque vamos a probar todo lo que son las tropas que han sido balanceadas y todos los cambios que ha tenido Clash Royale en el día de ayer, día 20, ¿vale? Este vídeo sale hoy 21, fue ayer el vídeo, pero como teníamos torneo y más, quería realmente probar, quería ver cosillas y quería hacerlo bien. Así que, sin más, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a leerlas, vamos a ver todo lo que ha pasado y bueno, pues... vamos a intentar pues ver un poquito qué ha pasado. Entonces, lo primero que tenemos es que el gigante se ha reducido los puntos de vida un 5%. El gigante era una tropa que estaba bastante op. Ya se intentó hacer un primer nerfeo y luego no se consiguió, con lo cual le han vuelto a bajar otro 5%. Últimamente se estaba viendo muchísimo una combinación de gigante, veneno. Entonces, creo que Supercell, Clash Royale, hace muy bien esto. Hace muy bien esto. No deja que nos acostumbremos a un ejército. O no permite que todo el mundo, el 90% de la gente, ataque solo con un ejército. ¿Vale? Con lo cual, realmente hay 50 y pico cartas de baraja. Es decir, hay muchísimas cartas en la baraja. Con lo cual, no las he contado, pero hay muchísimas. Con lo cual, es mejor ir rotándolas y que al final las. La composición de cada deck sea eterno, sea global, sea brutal, se pueda hacer muchos. Así que probaremos el gigante. Veneno ya no reducirá la velocidad de movimiento ni de ataque. Antes, aparte de quitar la vida, también hacía como que las tropas fueran más lentos. Ahora no. Pues bien, es cierto que vamos a probar el gigante y el veneno juntos para ver qué tal o cómo han quedado. Recolector de elixir, su coste se ha aumentado de 5 a 6 gotas. Pero ahora genera 8 gotas en vez de 7, ya que el tiempo de vida también ha aumentado 10 segundos. Hay un aumento de vida, hay un aumento de tiempo, ¿no? De lo que tenemos en el extractor, con lo cual, lógicamente, pues es más caro. ¿Qué pretende Supercell? ¿Pretende quitarlo? Pues a lo mejor puede ser, porque al final realmente es una gota más caro, pero podemos atacarla, Fireball, Minero, es decir... hay que protegerlo muy muy bien y hay muchísimas tropas que pueden ir directamente a por el extractor para no dar esa ventaja. Bien es cierto que ahora mismo dos extractores puestos en la pantalla puede ser de mucha ayuda. El tronco aumenta más rápido y más lejos y su daño se ha aumentado un 9%. Sí o sí, el tronco una vez más sigue teniendo un incremento de poder para intentar sí o sí meterlo dentro de los deck, porque no están utilizándose, con lo cual vamos a probar el tronco en un mazo, en el mazo del pinche tronco, ya lo tenéis en el tío del mazo, a ver qué tal funciona. Ejército de esqueletos, su coste de elixir se ha reducido de 4 a 3 e invoca 16 esqueletos en vez de 21, pero de 5 niveles más altos. No lo voy a probar, lo siento, me niego. Golem de hielo, su daño mortal también alcanza a las unidades voladoras. Bueno, el golem de hielo yo creo que todavía no está teniendo cabida, por mucho que le metan daño en a las alturas. Es decir, que cuando explota explota arriba, no creo que va a hacer. Lo que sí me parece muy interesante que lo haga el golem normal. Su daño mortal también alcanza a las unidades voladoras y lo vamos a probar, a ver si alguien se defiende con esbirritos y nos lo peta y lo tiramos para arriba. Creo una vez más y repito que Supercell y Clash Royale hacen muy bien este trabajo de mejorar poco a poco, de ir haciendo balanceos constantes de las tropas en busca de una mejor estrategia o de cambiar estrategia, de que utilicemos muchas cartas, ¿vale? Aquí tenemos 8, 16, 24, 32, 48, 56, 61 cartas hay en la baraja, con lo cual realmente en busca de que todas tengan su función y todos tengan su hueco, 61 y 62 la que va a entrar dentro de unos días. Así que, sin más, creo que es el momento de que vayamos a probar estas tropas. Así que,
quedaros y lo vemos. Así más, vamos a empezar a probar estos cambios y el primer mazo que vamos a probar va a ser el de gigante con veneno y con el extractor de elixir. Creo que es un mazo nerfeado, por supuesto, y que no vamos a ir muy lejos con él. Ya, si antes me costaba porque era soy manco, ahora más todavía. Pero bueno, creo, no tengo tan claro que... no sé si es positivo o negativo. Yo tengo mis dudas de que si es positivo o negativo el elixir. Yo creo que aquí una gota más es mucho, aunque te da más tiempo. Creo que si le sacas ventaja de poner un doble elixir, va a ser mucho mejor. Pero por 6 de elixir, vamos a verlo. Entonces vamos a probarlo. Vamos a probarlo en desafío clásico, ¿vale? Porque tampoco vamos a gastar muchas gemitas en esto. Así que vamos a ver qué tal. Intentaremos buscar realmente lo mismo que hacíamos con este mazo antiguamente, ¿vale? Pues realmente, vaya, golem, qué maravilla. Realmente intentar en todo momento el conseguir ventaja de campo y más, ¿no? Bueno, vamos a ver, que tenemos aquí el... empezamos bien con esta inferno, pero bueno, hemos conseguido nada, porque no hemos conseguido nada, y vamos a tirarle el P.E.K.K.A. aquí al golem para intentar poder defendernos de alguna manera. Sale veneno, vamos a ver. Aquí veis el primer, no está parado, lo veis que no han parado, con lo cual realmente los bárbaros no han muerto y están llegando sin problema. Antes llegaría uno o uno y medio o dos, pero ahora han llegado todos, con lo cual realmente pues tenemos ese problema. Creo que es lo primero que nos llama o que me llama la atención de este mazo ha sido justo eso, ¿vale? El que el veneno realmente, lo habéis visto cómo ha funcionado. No ha hecho lo que tenía que hacer realmente, es decir, que sacar. Vamos a poner extractor. Estoy jugando poniendo cartas, ¿vale? Tampoco vamos a centrarnos mucho en la partida, porque si no, no podríamos ver realmente qué tal el extractor, cómo suba el elixir, si va más rápido, si dura menos o más, ¿vale? Así que vamos a trabajar el mazo tranquilamente, pensando única y exclusivamente en hacer el reportaje, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. En estático sí puede funcionar perfectamente el mazo, puesto que el veneno, perdón, puesto que claro, no al no moverse, ¿vale? Ahí veis que las tropas igual, pues saldrán las tropas. Y oye, pues sin problema. Vamos a ver, porque me tirará efectivamente ahí. Y yo le voy a tirar el zap también. Y aquí le vamos a meter el mini P.E.K.K.A. para defendernos de su golem. Bueno, pues nos vamos a ir con todo, porque creo que podemos llegar a por las tres estrellas. A ver si mata esa... No ha matado, pero bueno, vamos a arrancar un poquito. Sigue ahí. Nos vamos a ir por el otro lado. Vienen las tropas aquí, veneno a venenosas. Vamos a ver si conseguimos hacer algo con ellas. Y bueno, pues oye, ahí es nuestro... Ha llegado vivo nuestro gigante, pero no ha hecho mucho. Vamos a seguir jugando. Vamos a poner otro extractor ahí delante. Ahí delante, pues por ponerlo, básicamente. Está mal jugado, ya lo sé, chicos. Por favor, estaros tranquilos, no os pongáis nerviosos. Quiero jugar solo la partida. Quiero jugar la partida para ver qué tal, cómo funcionan estas tropas y más. Vamos a resetear el este y a ver si llegamos antes nosotros que él a ganar esta partida. Vamos a llegar con el gigante, vamos a ver si llegamos con algo más. Le voy a dejar tranquilo todo. Hemos llegado, hemos ganado. Bueno, pues hemos ganado la partida. Me llama muchísimo la atención el veneno es un problema, porque antes el veneno para los bárbaros, para muchísimas tropas, pues tenías la seguridad de que los ibas de que no te iban a salir. Ahora habéis visto cómo salen vivos. Es el primer cambio significativo. Y el primer cambio que pues bueno, pues que es un problemilla. Vamos a probar otro ejército. Y ahora vamos a probar el golem. El golem, el extractor. Y bueno, pues lo vamos a trabajar con el trío de mosqueteras a ver qué tal funciona. Si os parece bien,
Vamos a ver qué tal se comporta el nuevo mazo con el golem y con el extractor. Vamos a ver si el extractor realmente en un mazo pesado donde llevamos el golem y llevamos trío mosqueteras, conseguimos meter dos rápidamente para que empiece a generar mucho extractor, o de lo contrario, pues no nos viene bien. De momento vamos a poner extractor, vamos a generar elixir. Vamos a ver si Mustafa 37 se porta bien con nosotros y no nos hace sufrir mucho. Y bueno, pues ahí de momento nos hace sufrir con los duendes con pincho, que es el segundo que muestro, con lo cual realmente creo que lo que tiene es un espejo mágico en su sitio. Bueno, nos defendemos del P.E.K.K.A. Nos viene ahora otro más. Vamos a tirarle aquí unos esqueletitos de uno para poder defendernos y que no nos haga mucho daño. Mientras hemos generado el suficiente elixir como para poder ya venir con el golem. Ese es el miedo que me da, y es la firebole. Me da muchísimo miedo la fireball, perdón, que luego me decís, a ver, no se va a hablar. No, sí se habla, es que le llamo así porque me da la gana. Pero bueno, que la firebole realmente acaba de quitarnos uno de elixir más que antes. Es la problemática o el miedo que me da, ¿vale? Cuidado con ese inferno, vamos a ver si mis esbirros pueden llegar y hacer algo. No van a llegar y no van a hacer nada, porque por lo menos no se queda nada. Pero bueno, a ver si ese esbirrito tampoco va a hacer gran cosa. Bueno, vamos a intentar defendernos aquí. Le echamos el zap y nos defendemos fenomenal. Vamos otra vez a intentar cargar un poquito de elixir. Nos defenderemos mientras con lo que tengamos. En este caso sabía yo que iba a echar esto, así que vamos a intentar. Bien, nos hemos defendido bastante bien de sus castañas con su montapuerco. Y bueno, vamos a ver si conseguimos juntar algo de elixir. Ya sabemos, otra vez el firebole ahí en medio, que me hace mucho daño. Entramos en los segundos decisivos, en el último minuto. Eso me va a venir muy bien, a ver si me saca uno más de elixir. Muy bien, para poder jugar el trío de mosquetera. Ha tirado la firebole, con lo cual nos podemos ir ahora. Y ahora sí, me va a salir el zap, me va a salir las castañas, me van a salir los duendes por delante, me va a salir el zap para poderle dar a todo ahí, así que ahora sí que realmente pues puedo buscar un poquito el ataque o no, porque tampoco lo tengo muy claro. Vamos a ver, de momento, a ver esas castañas si se centran ahí. Fenómeno, nada, pues nada, no hemos podido conseguir mucho aquí. Vamos a ver si nos defendemos ahora tranquilamente. No quiero para nada que me gane esta partida, así que nos vamos a ir. Ese firebole se come a mis mosqueteras, así que nada, seguimos intentándolo, chicos, seguimos intentándolo. Ahora nos tenemos que zafar de todo esto. Cuidado, porque va a venir su no lo he lanzado, se me ha quedado ahí fuera, se me ha quedado el dedo pillado y no he podido tirar las castañas. De todas formas, estaba perdido. Buena partida para Mustafa, no obstante, bueno, hemos perdido, es lo que toca. Y ya sabéis, si tampoco pasa nada, evitar lo de los comentarios de que es muy malo, muy manco y cosas de esas, ¿vale? Que no me agradan. Entonces vamos a jugar la última con un mazo con tronco. Un mazo con tronco, bárbaros, para ver el tronco realmente qué largura le han dado adicional, ¿vale? A este mazo, este mazo poderoso contra Ghost de Dark Avenger. Vamos a ver qué tal. Hemos puesto el extractor también para ver cómo funciona. Y bueno, pues ahí viene de momento su montapuertos. Ahí me voy a ir con el mío también y le vamos a tirar ya rápidamente el... A ver esto, a ver qué tal, le ha machacado. Así que nada, no ha valido de nada, no, un ataque fallido de la firebole me ha hecho bastante daño, así que nada. Nosotros, pumba, aquí para poder congelar esto y machacar su minero. Y bueno, pues nada, de momento, poco a poco, a ir trabajando este mazo. Se trata de buscar el momento y de buscar la oportunidad. Ese no va a llegar muy lejos. Le vamos a poner el extractor aquí detrás. Uy, va, pues va a llegar un poquito lejos. A ver, sí, ha llegado lejos. Vamos a meter las castañas, a ver, para que no vaya muy lejos. Otra vez la firbole para romperme lo que es el elixir y además bajarme bastante de vida. Así que
Veremos a ver qué tal, porque yo a mí no me empieza a convencer para nada lo que es la Firebole. Jugamos bárbaros desde el fondo y vamos a ver qué tal. Tenemos el espíritu, tenemos el Horrider, vamos a verlo, y tenemos el tronco, el pinche tronco. Así que vamos a jugarlo, vamos a jugar con el pinche tronco a ver qué tal. Él me va a tirar la Firebole seguramente. Vamos aquí a darle aquí, bien, de momento. Y nada, pues oye, castañas que te crió. Y vamos a ver si llegamos, hemos llegado, no hemos llegado. Pero bueno, tampoco nos va a hacer él mucho daño. Así que seguiremos jugando tranquilamente. Él va a jugar el minero, nosotros vamos a jugar los bárbaros. Y así vamos hasta entrar en el último minuto. Así que vamos allá, vamos a ver. Él va a tirar el montapuercos con el hielo. Bueno, de momento nosotros vamos a jugar. Va a tirar el montapuercos con el hielo. Así que fenomenal, nos defendemos con estos. Él tira la Firebole, que nos va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a ir al ataque por completo. Nosotros, bien con esto, con esto, con esto, con las castañas también, con todo, con el zap aquí, pum, ahí va. Era un milímetro más a la derecha, pero bueno. Él se ha defendido bastante bien. Vamos a ponerle la Inferno. Vamos a ponerle la Inferno. Vamos a tirar nosotros también el hielo para congelar eso que viene ahí. Él nos tira la Firebole, nosotros le tiramos los bárbaros y nos vamos otra vez al ataque. Cuidado, que ha tirado la Firebole. Le va a tardar en salir, creo, la Inferno. Y si no, está a puntito, pero nosotros vamos a intentar darle y resetearlo. Le tiramos aquí esto, le tiramos el hielo, le tiramos esto también. Vamos a ver si llegamos con algo, que no vamos a llegar con nada. Así que nada, él va a llegar con el minero. Hemos perdido esta partida, el tronco sigue estando... Bueno, se ve que apunta un poquito más lejos. El daño de vida, pues tampoco lo hemos visto en comparación. Creo que el pinche tronco es una unidad que al final realmente es compleja de jugar. Hay un mazo que es este, que realmente funciona bastante bien para el que lo sabe jugar. Al final yo pruebo muchos mazos, y bien es cierto que al final no sé jugar ninguno. Solamente uno o dos, como mucho, y poco, poco. Vamos a dejar las cosas claras, poco. Así que, de momento, bueno, pues ahí hemos visto todas las novedades que hay. No vamos a mirar la novedad del Golem de Hielo, porque me parece que es la carta, a día de hoy, menos usada del Clash Royale. Se usa más la ballesta, incluso. Y nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios y nada más. Adiós, Este es tu canal, YouTube, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador.